Las personas, grupos o comunidades necesitamos organizarnos y planear nuestras actividades día con día para satisfacer nuestras necesidades y lograr lo que deseamos. De la misma manera, un país se tiene que organizar para ir mejorando su economía, los aspectos sociales, políticos, el cuidado de sus recursos, entre otros, y así mejorar la calidad de vida de su población. Hoy conoceremos más de cerca cómo se planea el desarrollo de nuestra nación. En nuestro país existen instituciones y organismos del Estado que se encargan de realizar las acciones necesarias para conducir el desarrollo de la sociedad, siguiendo programas que forman parte del proyecto de nación. Estos programas en México se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual es presentado por el Presidente de la República al inicio de su mandato ante el Congreso de la Unión. En este plan se anuncian las políticas y las estrategias que se implementarán para atender las necesidades sociales y lograr las metas de crecimiento deseadas en cierto tiempo. La importancia de un plan de gobierno es que nos da una idea del tipo de sociedad que queremos edificar y la manera en que queremos hacerlo. El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que en el actual sexenio ha guiado la organización del país, contempla 5 capítulos básicos sobre lo que se considera importante a desarrollar y promover para satisfacer las demandas de la sociedad. La elección de estos capítulos ha sido el resultado de las propuestas recibidas a través de una consulta nacional popular. El Plan Nacional de Desarrollo 95-2000 plantea ante todo los retos de la soberanía, el nacionalismo mexicano y las respuestas que México tiene que dar ante el futuro, pero tomando en cuenta sobre todo su historia. Y se plantea en este Plan Nacional de Desarrollo el Estado de Derecho y un Estado de leyes, un Estado en donde la ley sea respetada por todos en cualquier circunstancia. De tal manera de que el Plan de Desarrollo plantea un fortalecimiento de la seguridad pública, un fortalecimiento de su procuración de justicia y una probidad y clara rendición de cuentas por todos aquellos que tienen o manejan recursos públicos. Todo esto nos lleva a un planteamiento de nuestro desarrollo democrático. Como sabemos, nuestra historia plantea y aspira un desarrollo democrático, porque un desarrollo democrático es el compromiso político de los que han formado este país y de los que estamos trabajando para este país. Y son los compromisos que nuestros hijos tendrán en un futuro cercano. Y por último, el crecimiento económico. El Plan Nacional de Desarrollo nos plantea un ahorro interno como una estrategia fundamental para la
la inversión productiva. Entre la inversión productiva, entre una reforma fiscal integral y un ahorro interno, nos tiene que dar una combinación fundamental para el empleo y para la productividad. Un problema que ha enfrentado nuestro país en los últimos años es el aumento de la pobreza y la proliferación de grupos que se encuentran socialmente marginados. El desarrollo social no solo se refiere a incrementar los servicios, sino a distribuirlos de manera justa y equitativa entre todos. Para ello, se han establecido algunas medidas a nivel nacional y otras destinadas a las necesidades de cada municipio o comunidad. Veamos un ejemplo de cómo las acciones emprendidas en este sentido pueden llegar a algunos sectores de la sociedad. Severiana Amaya de Jesús es una de las tantas indígenas que viven y trabajan en el Distrito Federal y nos va a platicar un poco sobre sus condiciones de vida. Allá cuidaba a los animales, cuidaba borrega. Y ya de 10 años, pues, de 12 años, de 14, y cuando yo me vine para acá a México. Me vine a México porque allá en mi tierra allá no había nada con que iba a trabajar uno. Pero yo vendía pipitas, 5 centavos la bolsita. Ya me salía a vender eso, ya no trabajaba de la casa, ya no trabajé. Por eso yo a veces le platico a mi hija, yo cuando yo me vine a México, yo sufrí mucho, hija. Yo sufrí mucho porque yo no tenía dónde iba a quedar. Yo me quedaba a la vecindad. ¿Cuánto yo pagaba la noche? Ya más de tiempo, pues ya le dábamos, creo, 50 centavos. Donde quedaba, pero como le digo, era una fábrica. Ya dándola a las 7 para afuera todo, hasta las 10 de la noche, cuando salían todos los trabajadores, entraba a una vecindad, quedábamos así, ahorita, así. Mi maleta lo sacaban para afuera. Eso es lo que, porque no teníamos a dónde íbamos a quedar. Bendito sea Dios, ahorita y vendo taco. Eso es lo que estoy vendiendo ahorita. Pero más trabajo 3 días nada más. Trabajo el sábado, domingo y el lunes nada más que lo que yo trabajo. Yo vivo con mi hijo y de mi hija, lo que está ahorita. Necesidades de una vivienda digna. Necesidades de agua, porque hay muy poca agua para 37 familias, 38 familias. Necesidades de que las autoridades se apuren al proyecto de vivienda que estamos trabajando. De no estar aquí, estar en otro lado. Dejaríamos el monumento histórico, porque es un monumento histórico. Necesidades de una mejor vida. Tuvimos una capacitación de promotores jurídicos donde se nos enseña lo que son los derechos humanos, garantías individuales, cuántos artículos contiene la Constitución mexicana, un curso de alfabetización que está en puerta, que lo voy a dar yo ante la misma comunidad. Nos ayudó el área jurídica, más bien nos sigue ayudando en una demanda que tenemos del INAH ante, pues, por este predio. Y lo más importante que ahorita pensamos la mayoría es el trámite que nos están ayudando a llevar a cabo para una vivienda digna, que es, lo trabajan ellos, fideicomiso, Procuraduría Social, Equidad y Desarrollo y no sé cuántas más. Dentro de la comunidad, en la mesa directiva tengo el puesto de secretaria, yo soy la que vienen, me ofrecen un taller. Nosotros tenemos que convocar a la gente a junta y de ahí posteriormente decirles qué les parece. O si nos vienen, nos traen listas de talleres, decirle a la gente qué es lo que le interesa, con cuántas gente se conformaría el taller. Uno de los aspectos que plantea atender el Plan Nacional de Desarrollo actual se refiere al desarrollo social, especialmente a la atención e impulso de los pueblos indios. En torno a este lineamiento y también a las necesidades internas de cada entidad, han surgido diferentes planes y programas de atención a los indígenas. Es una instancia que se crea en 29 de abril de 1998 dentro de un programa de coinversión entre el gobierno de la ciudad y una agencia de cooperación holandesa llamada NOVIS.
Principalmente brindamos un servicio de orientación jurídica gratuita a la población indígena migrante que así lo solicita. Tenemos un servicio de atención personalizada o vía telefónica, una línea telefónica abierta para ello, un área de promoción económica que busca atender a una parte muy importante de este sector que se dedica a la producción y venta de sus artesanías, asistencia en la elaboración de proyectos productivos y la búsqueda de espacios para su comercialización. Esto es programas de salud que llevamos justamente a los predios donde ellos habitan con la intención de acercar estos servicios que por años han sido motivo de carencias o de dificultades para acceder a ellos. Es un sector que ha sido, que normalmente habita en predios irregulares, que no son de su propiedad. En el centro histórico tienen predios que fueron dañados por los sismos y que esto implica que tienen una carencia de servicios, hacinamiento. Entonces, bueno, ahí la situación de insalubridad pues conlleva a problemas de origen de salud que sobre todo se ven reflejados en los niños. Entonces buscamos de alguna manera en colaboración con el DIF del Distrito Federal, de otras instancias como el Politécnico Nacional, llevar a cabo brigadas de atención médica y nutricional que nos permitan realmente conocer cuál es esta problemática en esta materia y buscar apoyos o acciones encaminadas a que mejore la situación, sobre todo en este sector. La participación de los grupos indígenas y de la sociedad en conjunto es la garantía para realizar proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos y a fomentar el respeto a la diversidad cultural. Yo me vine a la edad de 10 años pensando en, o sea, salir adelante. Yo la verdad me vine con una que era, o sea, es difunta, mi abuelita. En ese tiempo, pues yo la verdad como no tengo estudios, yo me vine desde a los 10 años para acá, he sido comerciante ambulante, o sea, es lo único que sé hacer. Y pues hemos tratado, o sea, de sacar adelante a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros venimos buscando aquí en la Ciudad de México, pero muchas veces llegamos y pues ¿qué es lo que nos encontramos? Que pues, no, pues nosotros no podemos tener trabajo. ¿Por qué? Porque somos indígenas. Más aparte de eso, porque no tenemos estudio. Lo que pasa es que allá en el pueblo, pues como no hay trabajo, o sea, la necesidad, uno viene de aquí a México para trabajar. Y pues es el trabajo que venimos aquí a encontrar aquí en la Ciudad de México. Me vine de allá porque ahora sí no hay trabajo. Y por eso me vine de allá y ya vine aquí. Llegué con una de mis hermanas y ya viví con ellos. Y ya busqué trabajo, ya encontré y ya estuve trabajando aquí. Es un hecho que las acciones emprendidas por instituciones gubernamentales no han sido suficientes para garantizar una mejor calidad de vida para todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, esto no significa un fracaso. Por el contrario, deberá fomentar la organización y la participación constante de todos los ciudadanos para superar de manera conjunta esos grandes rezagos sociales. Es por eso que avanzar hacia un desarrollo social que propicie y extienda las oportunidades de superación de la población en forma más justa y equitativa es una de las prioridades que en un futuro deberán contemplarse en los planes nacionales de desarrollo.